el híbrido es el siguiente paso al motor térmico de explosión. Un motor térmico de explosión convencional, lo bueno que tiene el híbrido es que, digamos, aprovecha las ineficiencias que el otro no aprovecha. Pues lo que hemos dicho antes, cuando frena, recupera energía. Cuando baja una cuesta, recupera energía. Cuando el coche va a pocas revoluciones y no alcanza el par motor, artificialmente alcanza el par motor y recupera energía. Ese sería el híbrido convencional. Y eso explica que, por ejemplo, ahora mismo prácticamente la mayoría de los nuevos taxis en Madrid, y esos señores son muy listos, la mayoría de los nuevos taxis en Madrid son híbridos, son coches híbridos, es un Toyota Prius híbrido, lo cual se explica porque realmente es un coche que funciona excelentemente bien y cuyas prestaciones, cuya fiabilidad, cuya bajas emisiones y bajo consumo están fuera de toda duda. Bueno, hay una cosa muy importante que tienen en Madrid. Los híbridos enchufables y los vehículos eléctricos en la ciudad de Madrid pueden aparcar de forma gratuita tanto en la zona verde como en la zona azul. Claro, con esa tarjeta que pones en el parabrisas, realmente tienes una ventaja sustancial. También es cierto que eres un coche que no contamina. Es decir, el hecho de, dentro de la M30, no emitir partículas ni otro tipo de emisiones, tiene una compensación en forma de derecho de aparcar tanto en zona azul como en zona verde de forma ilimitada. Eso es una gran ventaja para los que viven en Madrid. Bueno, el híbrido enchufable tiene una característica y es que tiene una batería bastante más grande que los híbridos convencionales, con lo cual, como podemos ver, tiene una autonomía bastante más grande en eléctrico puro. Utilizando el motor térmico con el motor eléctrico, podemos llegar a hacer hasta 1500 kilómetros sin repostar, utilizando esa doble vertiente de la batería eléctrica unida a la recarga de electricidad cuando el coche se va moviendo. Y además, como vemos, el coche ahora mismo se mueve en eléctrico. Si vemos el display, en el display puedes ver que el coche cómo se está moviendo, ¿verdad? Movido por esa batería eléctrica, por esa batería que es quien mueve el coche. El motor térmico, como vemos, está parado y no hace absolutamente nada. Ahora mismo el coche se está moviendo con cero emisiones. Un coche que es capaz de hacer 50 kilómetros en eléctrico, pero que cuando usa los dos motores es capaz de hacer casi 1500 kilómetros. Eso realmente que no es perfecto, por supuesto que no es perfecto, pero supone un avance brutal con respecto a lo que tenemos actualmente. Y creo que es importante que seamos conscientes que las escaleras no se pueden subir saltando los escalones de 4 en 4, que tenemos que subirlos de 1 a 1. Y este, sin duda, es el siguiente escalón del coche a gasolina.